Ay, el amor es algo bello que tropea sin darte cuenta. Mujer, tú sabes bien, te di mi vida y ahora tú te alejas. Ay, otra vez, uno. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía yo te lo di. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¡Oh, oh, oh! Ay, vete, me has hecho daño, vete, con tu mentira, vete. Ay, lejos de aquí, vete, no quiero verte, vete, estás vacía, vete. Ay, lejos de aquí, vámonos. Ay, na, 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 aquellos días en que tú por mí te morías. Mujer, vale, ay, destruiste todo el amor que yo te di con ilusión. Ay, otra vez, vámonos. Yo confiaba en ti, yo hasta pensaba que era todo para ti. Y ahora te alejas sin decirme yo un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, vete, me has hecho daño, vete, con tu mentira, vete. Ay, lejos de aquí. ¡Ale! Ay, vete, no quiero verte, vete, estás vacía, vete. Ay, lejos de aquí, vámonos. Ay, na, 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 na. ¡Ale! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir y bienvenidos al inicio de las fiestas del Pilar del año 2015. Este año, con la traca que acabamos de escuchar y con el pregón que ahora viene, queríamos darle el comienzo que merecen a las fiestas de nuestro pueblo en octubre. Como ya sabéis, los encargados este año de realizar el pregón son la reina, las damas y los acompañantes, que ya tuvieron un papel muy importante en las fiestas de junio y que ahora, junto con las manchegas y manchegos infantiles que también nos acompañan esta noche, van a tener el honor de ser los primeros pregoneros de San Pedro en las fiestas de la Virgen del Pilar. Ahora os voy a dejar con ellos. Antes, Daniel los va a presentar y os va a dedicar unas palabras como siempre.
Pero para terminar, yo quería desearos unas muy buenas fiestas, que disfrutéis de este largo fin de semana que tenemos por delante, y quería incitaros para que entre todos intentemos que cada año hagamos de las fiestas del Pilar que vayan a más y a mejor. Muchas gracias, espero que participéis en todas las actividades que con tanta ilusión hemos organizado y espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, vecinos y vecinas de San Pedro. Permitidme que me quite la chaqueta, porque estoy súper incómodo. Tampoco hace falta, porque estamos aquí entre vecinos, entre amigos y entre familia. Quiero comenzar agradeciendo vuestra asistencia a este acto de comienzo de las fiestas del Pilar. Y, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que hacen posible la organización de las mismas. Es mucho el trabajo. Mucha la ilusión, muchos los momentos que le dedicamos y muchas las reuniones que hemos tenido todas estas semanas atrás para hacer de las fiestas del Pilar unas fiestas que merezcan la pena. Solamente han pasado unos días desde que coronamos a la reina, a las damas, a los acompañantes y a la corte infantil. Y queremos que esta vez en las fiestas del Pilar sean también nuestros protagonistas. Ellos representan mucho, ya que algunos nos hacemos mayores o no tanto, pero sí que vemos con perspectiva lo que representan. Son el futuro más cercano, los mayores, y el futuro no tan lejano, los pequeños. Representan a nuestro municipio, a San Pedro, hombres y mujeres, niños y niñas, todos ellos, que son el ejemplo de la ilusión, de los contentos que vienen aquí hoy vestidos, súper guapos todos, con sus bandas. Incluso yo me pongo nervioso, porque me emociono un poco al escuchar estas canciones al principio, para luego tener que hablar. Pero es verdad que como alcalde, me siento orgulloso de poder estar hoy aquí, de hablar en la primera vez que organizamos un pregón de inicio de Fiestas del Pilar y de tenerles aquí tan cerca. Son la juventud, la ilusión y el esfuerzo. Los mayores sabrán el esfuerzo que tenéis que hacer a partir de ahora que muchos de vosotros empecéis la universidad, para cumplir con vuestros sueños. Otros lo tuvimos que hacer antes, pero os pido que os esforcéis, que luchéis y que siempre tengáis presente y muy claro los objetivos que tenéis y que cumpláis y que luchéis siempre por cumplir vuestros sueños. Hoy comienzan las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, nuestra patrona de San Pedro, y por eso es un día muy especial para los sanpedreños y para las sanpedreñas. Hemos querido organizar unas fiestas de acuerdo a lo que San Pedro, nuestro pueblo, se merece. En ocasiones, en muchas ocasiones, y la gente con la que me rodeo nos han dicho muchas veces que las fiestas del Pilar no son importantes, que se hacían muy pocas cosas. La nueva corporación municipal queremos cambiar esa sensación y queremos que este año sea un impulso más para recuperar y para dar importancia a las fiestas en honor a nuestra patrona. Queremos hacerlo con vuestra participación, con un objetivo común, y no es otro que hacer un poquito más grande nuestro pueblo, que sea un referente comarcal y que con lo conseguido pueda suponer un impulso económico para nuestro municipio. Es importante que nos conozcan por lo que somos capaces de hacer y además por lo que somos capaces de hacer todos juntos, todos los sanpedreños y todas las sanpedreñas. Tenemos que ser capaces de recuperar entre todos la ilusión, la alegría por hacer cosas por nuestro pueblo. Como alcalde, como decía anteriormente, son mis primeras fiestas del Pilar y siento un orgullo de aportar mi granito de arena para hacer que todos disfrutemos cada día de nuestro pueblo y que lo vivamos muy de cerca. Os invitamos a que participéis activamente de toda la programación cultural y festiva que hemos organizado para estos días, con vuestra familia, con vuestros amigos y amigas, con vuestros vecinos y con vuestras vecinas, que invitéis a todas las personas que conozcáis para que compartan con nosotros estos días
que para mí son especiales. Os pido que disfrutéis de todas las actividades, de la ruta de la tapa, de la ruta de senderismo, de la danza, del festival de danza de nuestros bailarines, también de la procesión y de la misa en honor a la Virgen del Pilar. Pero muy especialmente este año os invito a que participéis de la exaltación que por primera vez hacemos en San Pedro del traje regional, donde iremos todos vestidos para hacer la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar el domingo a las 7:15 de la tarde. Os invitamos a que participéis muy activamente de ese acto que seguramente sea muy bonito y muy emocionante. ¿No os imagináis con el cariño que hemos organizado estas fiestas? Porque yo siempre creí en las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, porque vamos a intentar recuperarlas año tras año y que cada vez la gente participe. Hoy me siento muy orgulloso de ver el salón de actos lleno, casi 200 personas, cuando cuesta al principio organizar las cosas porque la gente no está acostumbrada. Pues no descuidéis que con el paso de los años lo que haremos es impulsar mucho más estas fiestas del Pilar para que nos conozcan, para que, como decía antes, seamos referente comarcal, para que mostremos lo que somos capaces los sanpedreños y para que demos un impulso económico a nuestro municipio, para que los bares, para que las tiendas, para que los negocios funcionen mucho mejor, porque si nos conocen por lo que hacemos, será mucho más fácil para todos. Esperamos que cada año acuda más gente a visitarnos y que seamos capaces de disfrutar esta fiesta de 2015 con salud, con amor y con mucha ilusión. Es un buen motivo estas fiestas para que todos y todas estemos orgullosos de nuestro pueblo y para que nos encontremos contentos y además, como siempre digo, nos sintamos orgullosos de ser sanpedreños y sanpedreñas. Para mí es un honor, lo decía al principio, presentar a los pregoneros, que ahora les daré la palabra. Representan todo. Somos amigos, vecinos, familias. Hoy os acompañan, como hace unos meses en junio también, para veros, para disfrutar de vosotros, también de los más pequeños. Pues el pueblo es vuestro y yo lo que quiero como alcalde, lo que me gusta que la gente haga es, como decía al principio, es que luchéis, que siempre tengáis los objetivos muy claros en vuestra vida y que seáis fuertes siempre, que vendrán piedrecitas en el camino, pero al final, yo lo sé por experiencia, que quien la sigue, la consigue. Por lo tanto, les damos un fuerte aplauso a los pregoneros de las fiestas del Pilar de 2015. Buenas noches, sanpedreños y sanpedreñas, y visitantes de otras localidades. Estamos esta noche aquí para dar comienzo a las fiestas del Pilar 2015. Este año les vamos a dar la importancia que realmente merece nuestra patrona. Tenemos por delante tres intensos días de actividades y actos, a las que desde aquí, las damas, los acompañantes y la reina, os invitamos a todos a participar. En primer lugar, dar las gracias a todos los que estáis aquí en este momento acompañándonos, en el inicio de esta celebración, algo nuevo de este año. Es para todos nosotros un orgullo dar el primer pregón de las fiestas del Pilar. Están todos aquí representando a nuestro pueblo. Después de las fiestas en honor a San Pedro, el verano, la feria, llega el otoño, la rutina, la vuelta a la calma. Cada uno vuelve a su casa y comienza las clases. Llegan estas fechas que tenemos todos de referencia para volver a juntarnos en el pueblo, para celebrar nuestras segundas fiestas con toda nuestra gente, familias y amigos, recordando anécdotas y viejos tiempos de cuando éramos pequeños. Por muchas cosas que tengamos que hacer o lejos que estemos, siempre encontraremos una buena excusa para venir al pueblo, y qué mejor que venir en fechas tan señaladas. Lo que da la identidad a un pueblo son sus fiestas, sus tradiciones y sus costumbres. Estos son los detalles que unen a los vecinos, la gente y a los pueblos que nos rodean. Como sabemos, San Pedro no tiene grandes monumentos, pero tiene su encanto. En la entrada, nuestro tan querido Parque La Fuente, que tantos recuerdos guarda siendo testigo de nuestros mejores momentos, utilizado por todos los sanpedreños para celebrar nuestros más especiales días, como comilonas para todo el pueblo, cumpleaños, fiestas, juevelarderos y simples tardes con los amigos. La Peñica, cómo no hablar de ella, y del Pie del Señor,
la de veces que habremos ido todos allí y hemos metido el pie y echado tantas piedras como años teníamos, y las largas noches de verano viendo las estrellas. También tenemos nuestra Vega, con su río y el Puente de la Madre. Hablar también del Camino de la Vereda, lleno de huertos, que tanta vida tienen en verano. Gente practicando deporte, agricultores poniendo a punto sus tierras para recoger la cosecha. La iglesia y su placeta, lugar de celebración de tantas y tantas cosas, así como la próxima ofrenda de flores a la Virgen. Y lugar de encuentro sobre todo en verano, donde se juntan tantos niños. Me acuerdo de cuando salía don Matías a jugar con nosotros, qué recuerdos. No podemos olvidarnos de los bares, estos lugares donde arreglamos el mundo, donde nos juntamos a pasar un buen rato con los amigos y la gente del pueblo, y tantas y tantas puntos de encuentro que tenemos en San Pedro. ¿Cómo no destacar también la importancia de nuestros abuelos y bisabuelos, ya que son los promotores de las fiestas y de las costumbres, tradiciones que nosotros los jóvenes no deberíamos de perder ni olvidar nunca, puesto que son nuestras raíces, tradiciones que celebramos durante todo el año, así como los juegos populares, que ahora niños y jóvenes se interesan por aprender. También los mataeros, tradición que une a familias y amigos para elaborar embutidos y conservarlos durante todo el año. Tradiciones como las luminarias en vísperas de Santa Lucía, bailes regionales y verbenas. Por muchas palabras que intentemos decir de nuestro pueblo, no podemos expresar el sentimiento que tenemos hacia él, el cariño y orgullo de un pueblo que nos ha visto crecer entre su gente y sus calles. Solo nos queda decir que disfrutéis de nuestras fiestas, como nosotros los sanpedreños sabemos, para un año más tener un buen recuerdo. ¿Cómo no decir por último, viva San Pedro, viva su gente y viva la Virgen del Pilar? ¡Viva! Terminamos ya casi y ahora vamos a poner vino blanco y vino tinto y refrescos para los pequeños y también un pequeño cóctel. Yo, escuchando las palabras que ellos decían, los pregoneros, pues bueno, me vienen muchos recuerdos de mi infancia también, de mi adolescencia, y era ya más de mi madurez. Pero han repasado lo mejor por lo que tenemos en San Pedro, ¿no? Son sus recuerdos, y eso quiere decir que os estáis haciendo mayores, chicos. Os hacéis mayores porque ya miráis hacia atrás. Pero siempre es bueno mirar hacia atrás para coger impulso. Han dicho una cosa súper importante que yo creo que es la esencia de la Virgen del Pilar, de las fiestas de la Virgen del Pilar, y de esas costumbres que intentamos recuperar hoy en 2015. Tradiciones y costumbres que hace años tenían lugar y que hoy intentamos poner en 2015. Los más viejos del lugar recordarán las fiestas en la calle, aquí en la avenida de Castilla-La Mancha junto al ayuntamiento. Yo seguramente había nacido, pero no me acuerdo. ¿Os acordaréis de ese olor a churros? Por eso hemos querido traer una churrería. ¿Recordaréis de los trajes típicos de la época? Por eso vamos a hacer una exaltación al traje regional, para que la gente pueda ver, los más jóvenes, cuáles eran los trajes de la época. Y esa es la esencia de San Pedro, ¿no? Las costumbres y las tradiciones. Y su gente. Y su gente. Por lo tanto, yo solamente termino diciendo dos o tres cosas que creo que es muy importante. Que seguiremos trabajando por San Pedro, seguiremos recuperando fiestas y costumbres de nuestro municipio, y termino diciendo que viva San Pedro y viva la Virgen del Pilar.